Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a dialogar con Gustavo Morón, secretario general del gremio APEL. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Te hemos convocado porque, bueno, quisiéramos tener algunas precisiones en el marco de lo que fue el acuerdo alcanzado con el vicegobernador y presidente de la legislatura, Alejandro Palmieri. Sí, fueron la semana pasada, en realidad fue una semana de diálogo, de poner cosas en la mesa, de ir delineando la política salarial de último trimestre. Sí, hemos firmado hoy a las 12, 12:30, hemos firmado que tanto en el mes de noviembre, diciembre y enero va a ser un incremento del 6% en cada mes. Y bueno, sentamos en febrero para ver cómo viene la inflación, a ver qué variantes hay y demás, a ver si hay que reajustar o empezar a hablar de la política salarial 2023. Gustavo, este acuerdo de alguna manera equilibra lo que tiene que ver con lo que fue el coste inflacionario de este año. Sabrás bien que hay mucha incertidumbre en lo que son los costos inflacionarios y no sabemos el día de hoy lo que va a pasar a 3 meses. Creemos que no vamos a estar tan lejos a la hora de ajustar en febrero. Si después una de las luchas por ahí fue que el año no se nos haga tan largo de volver a ajustar a febrero y que el 2022 no nos quede tan desfasados, entendemos que es una política que ya se viene implementando, que se viene ajustando, justamente en el 2022 se ajustó 2021 allá en marzo, entonces nosotros en realidad apuntamos a que no quede tan desfasado para que ajustemos realmente en febrero. El nivel de diálogo con las autoridades parlamentarias está cerrando bien el año, digo, ¿han logrado conciliar para que se llegue a esta situación? Sí, el nivel de diálogo es bueno. La verdad que Alejandro también ha entendido que la nueva comisión directiva del gremio apunta mucho a los derechos de los trabajadores. Tenemos algún mapa de trabajo, sí, en cuanto a derechos de nuestra ley 838. Y bueno, a ver, quisiéramos tener un espacio de diálogo donde podamos hablar estas cosas. Pero también entendemos que mes a mes tenemos que estar revisando la paritaria. Entonces, a veces como que se confunde en el mapa de negociación y de charla, ¿sí? Estar ajustando lo que es la inflación y que no se nos mezcle con los derechos laborales. Nosotros el mes pasado, octubre, habíamos cerrado solo el 3 y teníamos que sentarnos ahora en noviembre. Así que hacía semanas que no nos veíamos la cara y entonces trabajar seriamente en otros proyectos que tenemos. Se confunde a veces la paritaria, pero no, el diálogo, la recepción es buena, la verdad que sí, qué sé yo, desde el primer momento creo nos han hecho, nos han allanado el camino como para sentirnos en confianza como nueva comisión. Después uno ya va afianzándose, va caminando a paso firme, sí, en esta organización que el empleado legislativo lo ve y ellos también entienden que, bueno, ya las negociaciones empiezan a ser en otro tenor, pero no, estamos bien, los diálogos, la verdad que muy bien. Gustavo, ¿hay contratados en el ámbito parlamentario y posibilidades de pase a planta permanente? Es algo que nosotros también nos preguntamos como gremio, se lo hemos preguntado al vicegobernador. En teoría no está dentro de la órbita por el momento, ¿sí? Después, nosotros en realidad esto también viene sujeto a que tenemos una recategorización automática que se tiene que cumplir ahora a fin de año y bueno, se están revisando todos los expedientes de cada uno a quién se le tiene que dar y a quién no, y fue en una de las paritarias de julio se había resuelto incorporar a gente que habían quedado afuera por una resolución, así que eso también se discutió en paritaria y el vicegobernador accedió a la modificación de esta resolución, así que también esto es una revisión de nuestros compañeros que tienen que tener la recategorización. En esto surge la pregunta, ¿va a haber pase a planta? ¿No va a haber pase a planta? Y la verdad que la respuesta desde Alejandro es que todavía no lo tienen definido, sí, pero seguramente que sí lo hay y va a ser trabajado en consenso con el gremio y con la Junta de Admisión y Calificación. Así que por el momento no hay nada de eso. Finalmente, todos los años el gremio legislativo cerraba el año con la fiesta tradicional. ¿Qué va a pasar con ustedes este año? Sí, también la
estamos, ya arrancamos con la venta de entradas hace unos meses, se sortearon algunas cosas que están bien tradicionales y sorteando mes a mes. Ahora para la apertura del Mundial se debe sortear un televisor con los mismos números. Es para el sábado 3 de diciembre, ahí en las instalaciones del Gremio, en Guatemala 229. Sí, una cena tradicional, familiar. Esperemos llegar en buenos términos, ¿no? De celebrar nuestro día. Los trabajadores necesitan, hace el 2019 que no se festeja, bueno, producto de la pandemia y demás situaciones. Así que lo estamos esperando, la verdad, muy ansiosos, trabajando mucho. El equipo está con toda la energía totalmente renovada. Aplaudimos haber terminado las discusiones paritarias, por lo menos hasta febrero, como para que nos deje este espacio también para disfrutar, ¿no? No solo se disfruta en este ambiente, no solo se disfruta el día, sino el trabajar codo a codo con la comisión, de que son incansables lo que labura. Se están cerrando también las actividades, tanto de patín, de fútbol y demás actividades ahí. Tenemos unas competencias que son interlegislativas, internas, como llamar las Olimpiadas Legislativas. Entonces, terminar el año que nos has castigado bastante, ¿no? Tratar de terminarlo junto con el compañero a la par, laburando. Sí, hemos cambiado la dirección de nuestro sindicato, entonces creemos que estamos todos muy ansiosos, mucha gente que nos hace sentir que nunca fue a la fiesta y va a participar por primera vez, y eso nos hace llenarnos de orgullo, ¿no? Así que sí, los vamos a esperar ansiosos el sábado 3 de diciembre. Seguramente le haremos llegar alguna invitación. Raúl, que siempre ha estado poniéndonos la mejor onda, ¿sí? Cuando hacíamos campaña y cuando estábamos, siempre nos ha tenido en cuenta. Así que eso también se agradece. Bueno, yo te agradezco que me hayas atendido, como siempre. Por favor, Raúl, un saludo a vos, a toda la audiencia y que terminen bien la tarde. Gracias igualmente, un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Muy bien, así hablábamos con Gustavo Morón, aquí en Mapuchito Noticias.